Estoy muy contento, muy tranquilo, orgulloso, satisfecho. Antes de salir hacia Lejano Oriente, yo siempre me mantuve con la fe, con plena fe, con la actitud ganadora, positiva, de que iba a ir a destronar a Takahiro, y en todo momento lo dije, estando aquí en México, llegando a Japón, se lo dije a los centenares de periodistas que me abordaban. En todo momento dije que yo lo iba a destronar, y no es porque yo sea hablador, siempre dije, siempre estuve comentando que siempre anduve tocando puertas y gritando que ya me tocaba, que ya me tocaba. Dije, ahora por hablador, ahí está la oportunidad, y sal a demostrarlo, y salí a hacer una gran noche, una gran pelea, y salí a coronarme, salí a realizar el sueño que tuve desde que era un niño. Y pues gracias a Dios los sueños se cumplen, y para muestra pues un botón, aquí tengo pues el cinto que toda mi vida había soñado desde que era un chiquillo, hoy lo tengo, hoy empieza una nueva etapa en mi carrera, ese fue el primer paso nada más, simplemente. Amigos de IXTV, un gusto saludarles, estamos con el flamante campeón Gamaliel Díaz. Gamaliel, antes que nada bienvenido y felicidades por este triunfo que conseguiste allá en Japón, no, nada sencillo. No, muchas gracias, estoy muy contento. Muy agradecido con Dios, con la vida, con mi familia, con toda la gente que me apoyó, que creyó en mí, con los que me han venido a recibir en esta ocasión. Me encuentro muy motivado de haber ido a destronar a Takahiro Ao, su patria. Hice una gran pelea, hice la noche de mi vida, hice la noche perfecta. Soy el blanco, ahora yo soy el blanco, al que todos le quieren tirar. Les agradezco a todos los medios, toda la gente que se dio cita en el aeropuerto para venir a esperarme. Es algo, pues, me hicieron llorar, pero de alegría, llorar de felicidad, de mucha satisfacción, de ver que hay gente que me quiere, que hay gente que me estima. Tanto tiempo de luchar por esto, hoy en día pues se consiguió, muy felices, muchas satisfacciones, la felicidad, es inmensa la felicidad por él, porque le vuelvo a repetir, se ha luchado por esto y hoy a Dios gracias y a él ya está, muy felices. El sacrificio no es ninguno, es con todo mi amor, el apoyo de esposa incondicional, aquí voy a estar siempre, siempre, sacrificio ninguno. Hubo muchas veces que tenían que dejar de comer ellos un pedazo de carne para que yo me lo comiera, pero no fue en vano, ahí está el resultado, su premio, este es su premio, este es su campeonato, este es de ellos. Inicia una nueva vida, una nueva etapa como boxeador, aquí a trabajar al doble y a echarle con todo para adelante. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!